Bueno, buen día, Miguel, espero que estén bien. Saludos, saludos a todos. Bueno, en la mañana de hoy vamos a estar jugando Mighty Morphin Power Ranger, el de la serie. Vamos a estar jugando el de la serie, el de Super Nintendo. Anoche estuvimos jugando Redfall y ahora en la mañanita vamos a estar jugando Mighty Morphin Power Ranger. Dice Edgar: hola gordo, buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, levantándome. Me levanté casi ahora, hace como unos 15 o 20 minutos. Y aquí estamos, aquí estamos. Vamos para jugar un ratito Mighty Morphin Power Ranger. A ver qué tal. Dice señor: llegamos, Botín, qué bueno, buenos días, mi hermano. Ya, llegamos, llegamos. Dice tío Blue: uy, el Power Ranger. Ah, viste, los Power Rangers. Power Ranger in the house. Y el café. Ah, mira aquí. Cafecito. El nitro, el nitro. Vamos a empezar por. Vamos a empezarlo así. Con los hombres primero y después las últimas dos partes con Trini y con Kimberly. Ya me tomé el mío. No, hay que tomarse, bro, porque si no, imagínate cómo uno va a despertar para empezar el día. Hay que tomárselo. Me percató un detalle a último momento, que es el tag title que dejé Redfall, pero está bien, pero es lo de menos. Gracias, a mi mamá, por tu beso, like. Apreciado, apreciado. Yo le dormí fue un ratito, yo no dormí mucho. Maybe como a las 3 y pico me acosté más o menos. Hasta ahora a las 6:40 que me levanté. Gracias, Ené, por tu follower. Me salió primero 497. No sé si son el tuyo de los followers, pero gracias, mi hermano, por tu follower de 497. Oh, que okay, fueron los tuyos. Primero salió el chatbox de 497 y después salió tu follower. Gracias, mi hermano, gracias por tus 497. Así mismo es, ya vas para los 500. Ya mismo para los 2 años. Dime, Goldiví, dímelo, Calderón, mi hermano, ¿cómo andas? Muy buenos días. Saludos, saludos, mi hermanazo. ¿Qué, cómo andas? Aquí jugando el Go Go Power Ranger. ¿Y qué, mi hermano, cómo andas? Muy buenos días. Anoche estuvo bueno el Redfall, se puso interesante. Yo estoy amanecido y literal, yo lo que dormí fueron como de las 3 y pico hasta ahora, hasta las 6:40 que puse la alarma. Ay, yo te sigo desde antes de que abrieran Facebook. Como así Calderón, explícame eso. Dice Bobby con 2 horas de sueño. Yo no dormí casi nada. Con puro nitro.
Gracias, Edgar, mi hermano, por compartir en vivo. Good morning. Dímelo, Edwin, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Buenos días, Edwin, ¿cómo va? ¿Cómo te va todo, mi santo? Gracias, Edgar, mi hermano, por tus dobles canciones, apreciado. Dice Splatoon. Ah, tú estás amanecido jugando Splatoon. Pues está bien, está bien. Creo que ayer fue el evento, ¿verdad? Algo así es. O eso continúa hoy, el evento ese que tú me habías mencionado, Splatoon Facts. Eso continúa hoy, ¿verdad? O sea, todo el fin de semana. Nitro Café, así es, mi hermano. Y los cafés míos son heavy. Los cafés míos son para despertar. Los cafés míos no son, como yo le digo acá, los cafés americanos, que son agua de piringa, porque eso sabe más a agua que a café. Sí, el café americano acá, como lo hacen, eso es agua de piringa. Café hispano se respeta. No me acuerdo, un compañero que yo tuve que tomó un café mío y se germilló más, parecía una pasa toda grietada, porque cuando tomó el café dice, diante hermano, qué café más fuerte, me lo dije en inglés. Y yo, es que así se bebe un café. No, chacho, ese café tuyo está muy fuerte. Ay, mi madre, qué café para ser tan fuerte. Y yo, brother, si a usted lo que toma es agua, trae más agua que a café. Claro que te va a saber fuerte. Pero después que le cuelga el saborcito, está bueno, me decía. Ya, ahora está bueno, ¿verdad, charlatán? Ay, padre. Nah, ese americano era buena gente, era un loco, porque era un loco de la vida, pero tremendo, tremendo compañero. Se llama Douglas. Tremendo colega. Loco de la vida, pero tremenda persona. Muy respetuoso. Vamos a la Billy. O sea, Billy, Sash, Trini y Kimberly. Dice, pateando traseros. Continúa esta mañana. Uy, está todo, está a vapor ahí, pateando traseros. Dándole su toma, toma. Toma. Así mismo. Expreso. Más o menos, pero heavy. Nada más te digo, yo le he hecho tres copas de café. Dos botellas de agua. O sea, cada botella de agua tiene 16 onzas. Le he hecho 32. Y de un creamer, como una cremora, pero en líquido, le he hecho 16 onzas. Yo le voy a enviar, te voy a enviar la foto y la voy a poner también en grupo para que vean cuál creamer yo uso, porque es bastante bueno. Es costoso, un poquito costoso, acá en la Florida es un poco costoso, pero le da un toque tan bueno. Ese creamer lo supe por un compañero del trabajo, porque yo usaba Starbucks, pero es que Starbucks, no sé, tiene un olorcito medio peculiar, y después que tú, después que se ponía medio tibio, de a un olor medio jarro. No es que sea malo, era como, no sé si soy yo, pero el chocolate tiene olor tiene su olor peculiar. Y era chocolate blanco. Y tenía su olorcito peculiar. Hasta que un día el compañero, que es hondureño, mi compañero hondureño, me dio a probar el café. Porque ese día me ofreció café y yo, pues dame un poquito de café. Y cuando yo probé el café, y dije, coño, qué bueno sabe este café, brother. ¿Qué tú usas? Y me dijo, ah, no, el creamer, tal marca, no me acuerdo ahora el nombre. Es French Vanilla. Y fíjate, desde allá hasta el día de hoy, buenísimo. Y yo hago café fuerte, yo no hago café liviano. Y acá en los México, el café insípido o sin sabor le decimos agua de calcetín. Literal, eso es como agua de calcetín, lo que acá en Estados Unidos se toma. Literal. Dice Edgar, toma. Así, man.
Dice Calderón, Team Zelda, Team Link nos están dando la liga. Ah, porque también tienen equipo así, Team Zelda y Team Link. Dice por media y todo. Eso yo todo lo hago a ojo. Yo también sé hacerlo a ojo. Pero esa medida es para un termo grande. Porque yo también soy a ojo. Yo la zumba ahí, dale que es tarde, pero. Esa medida es para un termo. Para el termo que yo me llevo para el trabajo, pues para que no quede tan fuerte, que sepa bien brutal café, pues lo hice como se dice. Y queda el toque fuerte de café, pero a la misma vez un saborcito peculiar, un saborcito muy bueno. Dice, yo le he hecho hazelnut. Hazelnut queda buenísimo. La marca que yo uso, que la venden en Puerto Rico también, es más, yo creo que se lo venden en todos lados. La marca es bastante reconocida. Ya que cuando ya termine el directo, voy a... Le saco fotos y la publico en el grupo. A las 39 personas, muy buenos días, espero que estén bien. Saludos a todos. Gracias por brindarme su tiempo. Buenos días a todos. En la mañana hoy estamos jugando Mighty Morphin Power Rangers de la Super Nintendo. Y en la noche vamos a estar continuando Redfall, que anoche se puso, anoche viernes se puso interesante. Ya estamos viendo quién fue el culpable de la invasión o la plaga de vampiros. ¿Verdad? Que ese jueguito está chévere, ¿verdad? El Redfall, a pesar que tiene sus problemitas, pero la trama está bastante buena. De lo que hemos jugado, ¿verdad? Que está buena. Yo lo voy a seguir jugando, ¿verdad? Que hasta pasarlo. Pero buenos días a todos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por brindarme su tiempo. Ya extrañaba, ¿verdad? Jugar por las mañanas, de verdad que sí. Los sabatinos, morning, de verdad que me hacían muchísimas faltas. Ya gracias a Dios todo se está volviendo a la normalidad. Ahí está. Dice, sí, el evento es escoger el team valor, poder y sabiduría. Oh, mira que chulo, estilo Link y el estilo de la saga de Zelda. Poder es Ganon, sabiduría es Zelda y el valor es Link. Okay, exactamente. Yo escogí sabiduría. Pero tú te fuiste por Zelda. Y el ganador del evento, ¿qué se gana? Si yo no tuviese el Annual Pass, créeme, hubiese comprado el juego y me hubiese llevado esos 3 meses, pero como ya tengo el Annual Pass, no me convendría, como te mencioné. Pues yo me voy a comprar ese jueguito, bro, del Splatoon. Se ve chévere. Siempre, desde la Wii U siempre me ha llamado la atención. Siempre me ha llamado, o sea, como que curioso. Como estilo de Battle, pero pintando la zona, pintando lo más que tú puedas en de la área. Poder roncar. Seguimos.
Ya después que finalicemos Redfall, mi gente, voy a estar jugando. Ah, María. Voy a estar jugando Donkey Kong 64, que ya lo que falta es la parte embrujada, o sea, el castillo. El primer final. O sea, la área final. Y después estaríamos en la batalla como tal. Ya lo que falta es nada. ¡Ah, María! Ya lo que falta es nada, mi gente, para pasar el Donkey Kong 64. Lo pensé jugarlo hoy, pero contra. Me gustaría terminarlo en la tarde. Por eso no lo estoy jugando. Dice, no te tarde mucho que se acaba el Splatfest. Eso está hasta mañana, ¿verdad? Dice, dímelo Boti, dímelo Dani, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos. ¿Y qué? ¿Cómo anda, Boti? Inventa, buenos días. ¿Descansaste? Yo lo que dormí fueron 2 horas y pico. Yo no dormí casi nada, bro. Yo no dormí nada. Vamos a darle solo, que ya vamos para el jefe. Dímelo, 4 horas de descanso y ando en el trabajo. Ah, ya tú estás ya trabajando. A eso ya mismo yo voy. Yo empiezo hoy, quiero empezar hoy tempranito. Porque ayer se puso bueno, brother, de verdad que la entrega ayer estuvo buenísima. Recuerda, ahora viene verano. Ahora este tiempo de verdad que voy a estar como el año pasado. Terminaba la entrega y vamos para directo. Recuerdan que a veces yo estaba hasta las 11 de la noche trabajando y después me iba para directo. Este tiempo es bueno para aprovecharlo, porque, ¿verdad? Y más este año, ¿verdad? Quiero ponerme al día en muchas cosas. Que siempre estoy bien, ¿me entiendes? Pero a ver si puedo comprar más cositas. Y ahora más que vienen las navidades, o las navidades donde uno más gasta. Dice Gorlo X2, yo tampoco he dormido. No, mío, ya sabe la trabajación. Acá sale este Edgar. Yo no dormí porque anoche estaba. Ahorita estaba en vivo. Yo terminé como a la 1 y pico, algo así, pero lo que yo cojo el sueño, brother. Ach, me doy más vuelta que un trompo, brother. Ni con melatonina. Y me metí una melatonina. Me tomé una melatonina, chacho. Melatonina, parece que eso fue cafeína. Vuelta y vuelta y vuelta. Y ay, Dios mío, o sea, la madre, no puedo dormir. Y este, hasta que maybe me fui a un viaje y ya me quedé dormido. Yo puse alarma como para las 6:40. Y me levanté como 5 minutos antes. Siempre me pasa eso. No sé si al saber que me tengo que levantar temprano, siempre me pasa que me levanto mucho antes. No sé si es porque, ¿verdad? Eso me pasa a veces cuando tengo que levantarme a las 5 de la mañana, pues yo entro a las 6. Siempre me levanto bien temprano. Para no ir guiar apurado. Aunque yo vivo bien cerca del trabajo, yo vivo bien cerca de la fábrica de mármol. Vivo bien súper cerca. Bueno, que yo vengo aquí a almorzar y todo en casa. Yo llego a casa, almorzar y todo, y me da chance en media hora llegar al trabajo y tal, y uno llega tarde. Imagínate si no vivo tan cerca de la fábrica. Y ustedes ven, mira, estoy amanecido y no parece que estoy amanecido. Dice, sí, me acuerdo, dice Dani. No, verdad que sí, yo el año pasado. Bueno, es que acá es verano. Es bien, bien ajetreado. Ah, pues yo voy a aprovechar y
y ponerme al día en varias cosas, ¿verdad que sí? Y seguir mejorando el estudio. Pues ya, por lo menos ya empecé con la mesa, puse más alumbrado. El micrófono de prueba. Yo lo iba a entregar, pues, ¿verdad? Que me gustó a cierto punto y ya, voy a caer con él. Olvídate de eso. Y eso que es un micrófono de prueba. Nada más por el precio y todo eso. Ya, contra. No, voy a entregarlo después. Pero fíjate, me quedé con él. Aquí rapidito. Dice en 2 horas. Oh, ya, tú sales ya mismo en 2 horas. Dice, te estuviste más tarde, yo te vi, eran 2 o más. Algo así. Algo así. Yo no me fijé. Yo sé que yo me acosté como a las 3 y pico de la mañana. Yo no dormí nada. Saludos, Maite. Muy buenos días. Espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos. Gracias por todo ese like. Apreciado. Bienvenido. Y eso pasa cuando uno es viejo. Oh, ya, yo estoy entrando a la edad, mi hermano, ya. Ya pronto a mí, mi esposa me tiene que decir Sugar Daddy. Mira, yo le dije eso estos días y me dio esa manda. Me dice, ¿qué Sugar Daddy? ¿Qué Sugar Daddy? Ay, yo se puso brava. Yo dije, no, ya tú me tienes que decir Sugar Daddy. Ya llega al tercer escalón. Me dice, mira. Dímelo, Javier, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos. Buenos días, espero que estés bien, ¿cómo anda? Gracias por todo ese like, bienvenido. Dice, yo dejé de jugar a las 3:30. Pues mira, más o menos, yo sé que eran las 3 y pico, porque yo me digo, Dios mío, son las 3 y yo no cojo sueño, Dios mío. Vea que vos pasas un berraco ahí, con los ojos explotados y con sueño. Fíjate, mira. Yo digo así, pero ¿sabes lo que a mí me salva, este Calderón? Que yo sufro de insomnio, yo tengo ese insomnio crónico. Que con más pastillas, con más cosas. Bueno, puede ser que la pastilla me funcione. Pero yo no creo en los medicamentos, brother. Por eso es que yo nunca, gracias, nunca me he medicado. Y no creo que me vaya a medicar. Ve que obviamente poco descanso eso afecta el cerebro, el sistema nervioso, ¿sabes? Puede afectar muchas cosas. Pero por eso yo compro melatonina natural. Porque de verdad que el cuerpo crea melatonina. Pero hasta que mi cuerpo no la produce mucho. Pero lo más que sucede es que cuando no tengo que tener sueño, sí tengo, pero cuando necesito dormir, que necesito el sueño, parece que está jangueando, se fue a bailar, se fue para la disco y nunca aparece. Gracias, Javier, mi hermano, por compartir el en vivo. ¿Y qué? ¿Cómo andas? Muy buenos días. Saludos. Yo estaba indeciso si jugar Power Rangers o Donkey Kong Country 2. Pero los muchachos decidieron jugar a Power Rangers. Pues vamos a darle un aire fresco al sábado. Hace tiempo no jugaba sábado. Vamos a jugar Power Rangers. El Go Power Ranger. Dice buenos días, dice Javier. Buenos días, mi hermano. ¿Y qué? ¿Cómo anda? Me alegra verte por aquí. Dice Dani, dímelo, gordo, ¿para cuándo compra los juegos de Super Nintendo? Yo espero que comenzar. Yo me lo propuse. Yo espero comenzar nuevamente a coleccionar. Estaba pensando en Navidades. Hacerme un regalo de Navidad. Quiero volver a llenar todo ese rack completo. Como te acuerdas que yo tenía todo ese rack completo de juegos de Super Nintendo.
¿Verdad que sí? Extraño la colección. Por lo menos me quedé con un par de cosas. Sobre todo con la colección de Game Boy. Y pues un par de juegos de la Super Nintendo. Ya que subo. Saludos Mike, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos, saludos, muy buenos días. Espero que estés bien, ¿cómo anda? Esto sí, esta belleza jamás y nunca se va a ir de mí, miren. Esta belleza jamás y nunca se va a ir de mí, jamás. Yo me quedé con toda la colección, los juegos y la consola de Game Boy. Esto sí se queda conmigo. Me quedé con un par de juegos costosos. Como por ejemplo, Agane, la trilogía de Donkey Kong, Castlevania, que me lo regaló mi mamá de paz descanse. O sea que con ciertos juegos yo me quedé. Ghost Patrol, Zombie and My Neighbors. Eso sí, de verdad que se quedaron conmigo por el costo. Y sobre todo el Castlevania 4, que fue mi mamá que me lo regaló. Un regalo que yo no me lo esperaba. Ya para ese tiempo yo estaba coleccionando ya. Yo empecé a coleccionar en el 2009 hasta el año pasado. Sí, pero extraño de verdad hacer los directos desde la consola. Es una experiencia bonita, ¿verdad que sí? Game Boy Advance SP, exactamente, mi hermano. Este es el Baby Blue. Color Baby Blue. Azul. Azul cielo, creo que se dice. Compra los juegos que te gusten. No, claro, Botting, de verdad que. No, yo tenía un montón, de verdad. Todavía tengo el video que yo te envié aquella ocasión que te envié la. Que estaba hablando y te envié el video de toda la colección. Todavía lo tengo por ahí en. Guardado en el celular. Ya se fue. Me cago en el calor, gordo. ¿Cómo así? ¿Cuánto está allá en la isla? Acá está fresquito. Ok, vamos para mi parte favorita, mi gente. Dice que está el gordito despertando para comenzar el día. Muy buenos días, mi hermano. Te envío un fuerte y mega abrazo. Así mismo, hay que comenzar con buena vibra y con todo, mi hermano. Llevo tiempo sin comprar juegos de Super Nintendo. Dice, ¿viste SmackDown de ayer? Fue desde el Coliseo. Sí, mi hermano, y hoy va a ser Backlash. Yo estaba viendo la conferencia. Yo me acuerdo cuando en 2005 ellos fueron por primera vez a Puerto Rico con New Year Revolution, que Triple H estaba, creo que, peleando en el Elimination Chamber para, ¿sabes?, por la pelea de World Heavyweight Champion para ese tiempo. World Heavyweight o Champion, no me acuerdo cuál de los dos campeonatos era. Tachi, Vela Triple H, eso fue para mí algo grandioso en 2005. Hablando, yo tenía como sus 11, 12 años más o menos. Y ahora después de 2005 a 2023, estamos hablando, son 10, son 17 años después, vuelven otra vez a la isla. Y por primera vez en Puerto Rico hacen un SmackDown. Y por segunda ocasión hacen un pay-per-view. Yo me acuerdo ese New Year Revolution. Que no sé si existe, ¿ves? Porque yo llevo muchos años por acá en Estados Unidos. No sé si todavía existe algunas cosas. Si es que no me las botaron, para el carajo, pero bueno. Yo me acuerdo que mi papá me regaló. Me compró una silla que costó como 20 y pico, casi 30 pesos. Que la almohadilla dice New Year Revolution. Y tenía un dragón. Porque luego era con un dragoncito al lado, a mano izquierda. Yo me acuerdo, fui con mi papá allá, no lo disfruté.
John Cena en su apogeo cuando era un rapper, cuando era rapero. El rapero mayor. De 50 fotos, que yo tengo fotos de ese de New Year Revolution. Eso fue algo para mí, fue grande. Llegué en PR, la calor está muy terrible. No, me imagino, brother. Acá está igual. Acá es la Florida. Y apenas todavía no comienza bien el verano. Deja que se pegue ese calor bien chévere. Estoy leyendo, dice, está sintiéndose de acá a 111. Y todavía no llega verano, ya que llegue bien el verano, para que tú veas. Acá se está trepando un 90 y 100 ya. Pero acá el clima es más seco, bro, que se siente el doble. Por lo menos en la isla hay fresquito. Acá como el fresquito es como seco, como caluroso. O sea que llegue el mes próximo y en julio, y peor aún los tiempos de agosto y septiembre, acá el calor es fatal. Las mañanas van a ser de 80 a 90. No va a ser ni fresquito. Bueno, si llega a llover, de ahí si llega a llover, pues todo cambia. Pero acá la calor es bastante, bastante chévere. Gigi Gas, este es Javier, pues te soy Gigi. Dice, lo último que conseguí fue Pocky Rocky 2 y Final Fight Guy. Sí, lo que subiste la foto en el grupo. Ah, pues espera. Denme break. Nah, pues ese evento va a estar bueno hoy. Y por cierto, hoy pelea Canelo. Pelea Canelo en creo que en Guanajuato, creo que eso es Jalisco, si no me equivoco. Si me estoy equivocando, corríjanme. Pero sé que va a ser en México. Contra Ryder. Canelo vs Ryder. Pues va a estar bueno, va a estar bueno. Bastante eventos deportivos en la noche de hoy. Que yo voy a estar viendo Backlash. Me imagino que yo estaré en directo cuando vaya Canelo a pelear. Mayormente cuando son los media event, ya la última pelea es más o menos de 11 a 12 de la noche. Eso es la última batalla. La última pelea de boxeo. Pero va a estar buena. Va a ser unificación de campeonato. Dice un baby Goldiviri. ¿Cómo así? Sí, pero la humedad es lo que hace que se sienta más. Acá es más húmedo. Sí, ahora también, cuando hay mucha humedad. ¡Ah! Esto es lo más que yo odio. Cuando estoy en la fábrica. En la fábrica se mete una humedad, brother, que ya. En menos de una hora estás todo sudando. Ah, no. Esto es lo malo. Es verdad, cuando está la humedad es peor. Dice, ahí sí, lo de WWE, yo que trabajo al lado del Coliseo. Ah, tú estabas cerca. O tú estabas al lado de cerca de. Creo que ese es Roberto Clemente, ¿verdad? Que llevo muchos años, a mí se me olvidan muchas cosas. Llevo muchos años por acá. Nada, pero eso es la. Es una emoción, bro, ¿verdad? Que eso es algo único. Ir a un evento. No los W Live. O sea, los eventos pequeños de la WWE, sino los pay-per-view. Los pay-per-view son otra cosa, brother. Porque yo he ido acá a los WWE Live, que son, como se dice,
Vamos a suponer, si son, vamos a estimar que son 50 luchadores, pues hacen un evento de ellos, pero pequeño, ciertos luchadores elegidos. O sea, como un grupito. Ellos vienen mucho acá a la Florida. El día que yo fui fue en Orlando, cuando viví en Orlando. Y y ahí fue que por segunda vez vi a John Cena, que estaba peleando con, ¿cómo se llama el loco? Baron Corbin. Él tenía un pelo largo y ahora está pelón, está coco pelado. Baron Corbin. Cuando estaba en su apogeo, que yo ni sabía de él. Entonces, te estoy hablando, eso fue como para el 2015. Que después fue el Royal Rumble en 2016, que fue en enero, que yo fui también, que fue cuando Triple H se coronó campeón en el Royal Rumble. Hacho, ver la Triple H cuando hizo así, que levantó el campeonato, chacho. Yo estaba. Bueno, la cerveza mía, hasta el día de hoy, yo me estoy preguntando dónde cayó, porque la cerveza mía voló de la emoción ver la Triple H. La vieja escuela. Por lo menos en WrestleMania, cuando vinieron aquí hablando, por lo menos pude ver a Shawn Michaels, que era uno de mis luchadores que era que quería ver. Cuando lo vi ya, por lo menos estoy contento. Ya vi al chico rompecorazones, Shawn Michaels. Ah, María. Ya se fue. Eso va a ser un revolución. No, me imagino. Me imagino. Y más que también va a estar Bad Bunny. Bad Bunny versus Damian Priest. Esa va a ser la otra peleita buena. La de Cody Rhodes versus Brock Lesnar. Eso tiene que estar. Mira, cuando yo vi a Brock Lesnar cuando batalló contra Undertaker. Fue cuando Undertaker perdió la racha en Orlando. Escuchar la música de Brock Lesnar se te paga los pelos de los. De verdad que escuchar esa música, de verdad que. Ver ese animal, la bestia, de verdad que eso fue algo impresionante, yo me acuerdo. Después un WrestleMania. Y en persona se ve bien exagerado, bien brusco, ¿verdad? Se ve bien exagerado. Él siempre ha sido así, bien. Bien brusco, bien exagerado, pero. Ah, pues. Y cuando salió los hermanos Hardy, que esa fue la sorpresa. Yo me acuerdo que estaban los tres morenitos estos locos, New Day. Que ellos eran los animadores del evento de WrestleMania que fue en Orlando. Ellos, no, mira, falta un equipo más, viene un equipo sorpresa. Más o menos dieron descripción que dije, nah, no puede ser que sean los hermanos Hardy. Ya el yacismo fue. Cuando veo que salieron los hermanos Hardy, dije, diante, no puede ser. Fue una gran sorpresa. Recuerda, ellos no estaban pautados. Eso fue un special team. Un equipo especial que venía, que era un equipo sorpresa. Dice Calderón, yo trabajo al lado del Coliseo también. Ah, tú lo vas a disfrutar. Gracias, Javier, mi hermano, por tu doble reacción. Apreciado. Dice, sí, como tal, le dicen el Choli. Sí, el Choliseo, el Choli. Y por eso yo. O sea que el otro, donde juegan el juego de pelota, se llama Roberto Clemente. Pero yo sé que ese le dicen el Choli. Ese es José Miguel Agreló, exactamente. Dice Dani, sí, que Bad Bunny ahora es de que. No, ¿verdad? El luchador, brother, es como decir, como yo, como ustedes, fanático. Pero el chamaquito, ¿sabes? Descartando el mundo musical. De verdad que cuando él luchó el año pasado, no, el año pasado, el antipasado, no me acuerdo qué año fue que él luchó. De verdad que él me sorprendió. Y para hacer una llave que se llama Tornado DDT, necesita mucha práctica.
necesita mucha práctica, claro. Pues bueno, entonces esto es evento, pues, es entretenimiento. Hay ciertas cosas que sí se dan sus cantazos chéveres, pero esto es mucha práctica. O sea, ya mucho de la acrobacia son con mucha práctica. Y esa acrobacia que él hizo, el torneo DDT, necesita mucha práctica. Y vamos a ver qué se inventa. Siempre el conejo malo siempre sale con algo, siempre se inventa algo. Ese chamaco siempre, ¿verdad? Que, a decirlo así, se las trae, siempre se las trae. Pero vamos a ver. Dice Bad Bunny, un fanboy de siempre de lucha. Sí, él es fanático y no da ahora. Eso no es de ahora, de cuando él estaba en los tiempos del trap. Siempre mencionaba cualquier, en su chanteo siempre ponía cualquier cosita de la WWE. Por ejemplo, Chambea, que salió Ric Flair, a los tiempos que estaba con este tiempo, con este zángano, este no es Mambo King, el otro está acá en Miami, DJ Luyan. Que DJ Luyan se iba a poner para lucharía, para los eventos. O sea, él es como yo, para decirlo así, fanático de lucha libre. Y se le cumplió, pero claro, también por la fama que él tiene. Eso es obvio. Pero le ha metido mano, ¿verdad que sí? A veces cuando vienen artistas así, no luchan a ese modo. Claro, le faltan muchas cosas para aprender, pero fíjate, luce bien. Dice que, no sé, Bad Bunny, algo no me cuadra con él. Bueno, ya tú sabes cómo es Bad Bunny. Pero hay que darle mérito. Pero va a estar bueno. No, el campeonato nuevo. Bueno, el World Heavyweight Champion siempre ha estado. Y por cierto, cumple 60 años. Cumple 60 años este año. El World Heavyweight Champion. Vamos a ver si separaron el Champion con el World Heavyweight. Como bien saben, lo tenía Roman Reigns. Para decirle a ti, esto es negocio. Ya esto es negocio. Crearon a través nuevamente World Heavyweight Champion. Está un poco confuso, ¿verdad? Que todavía no lo cuadro, pero lo que me está dando a entender es que van a volver otra vez un campeonato por cada empresa. O sea, un campeonato para SmackDown y otro campeonato para Raw. Pero Triple H volvió a crear más o menos el... Que para mí ese fue el mejor estilo, el mejor modelo de World Heavyweight Champion. Para los tiempos de Batista, para el tiempo de... del 2000 a mediados de 2000 más o menos. Que duró ese modelo. Pero con el logo actual de la WWE. Entonces, lo que va a ser el lunes en Raw, este Triple H, va a ser un torneo. Y el que gane ese torneo, creo que va a batallar cuando venga Clash of Champions. Va a batallar contra el ganador de... Para coronar un nuevo campeón para World Heavyweight Champion, para ese evento de Clash of Champions. Al igual también, lo que no entendí, si Roman Reigns es campeón, o sea, el Undisputed Champion, también Triple H quiere hacer lo mismo en SmackDown. Dice, esos son coreografías. Sí, exactamente. Y también tiene un guión. Tienen que seguir el guión, ¿sabes? El guión de... que se haya planeado. Booker T. Así mueve con la canción de Booker T.
Estaría chévere, voy a buscar el tic, hacía la maniobra que él hacía. qué tiempo bueno de la lucha, ¿verdad que sí? Dice, diga lo que quiera, su fama es muy exagerada, en mi opinión es como ya sabes, vendió su alma, siempre digo lo mismo. Como todo, brother. Como todo. Por la fama hacen lo que sean, pero ¿qué carajo yo hice? No sé por qué hice eso, ¿verdad? Ah, bien, lo vencemos sin eso. Dice, uy, Goldie está más adelante que Helios Castro. como así, la enciclopedia. Madre, soy fan, y eso que estoy bien desconectado. Desconectado, pero siempre por la sombrita. Eso sí, yo no fallo con los WrestleMania siempre me gustan verlos. Los WrestleMania son los WrestleMania. Estoy pensando este año ir para el de Pennsylvania, pero no sé. Estaría chévere volver a ir a un WrestleMania, de la eso es algo fuera de liga. Ya, se fue. Estamos casi en lo último, mi gente, ya. Después de esto viene la transformación épica. Hay conocimiento y buena memoria, ¿sí, mue? Y tú sabes, es un dato curioso mío. Pues yo siempre he querido practicar lucha libre. Creo que por eso me hace ser bastante fanático. Siempre ha sido un dato bien, bien curioso mío. Ya por lo menos de joven fui boxeador, so por lo menos aproveché mi juventud. 9 a 1, 9 ganadas, 1 perdida. Disfruté esos buenos años, de verdad que sí. Boxeador de 6 asaltos, de 6 rounds. Ya se fue. Bonito, bonito recuerdo, ¿verdad que sí? Ya después que entré a la universidad, todo me cambió. Hice mi bachillerato en trimestre, que verdad que eso es algo bravo. Pero se logró, gracias a Dios. Uy, y viene la transformación épica, Thunder Megazords. Go, go, Power Ranger. Oh my God, esto va a ser épico, Papus. El Thunder Megazord. Dice, yo puedo entender que Bad Bunny sea un fenómeno aquí, pero de verdad que no entiendo el nivel de fama mundial que tiene. Por eso yo dije que, ¿verdad? Que ahora mismo, como él dice en su canción, como por ejemplo la de Booker T, estoy en mi peak. Él siempre está en su apogeo.
Y él también le gusta lo de la moda. Lo de la moda eso de... Le gusta la moda de ropa femenina, o sea, ropa de mujer. O sea, que el hombre, ¿verdad? Está en toda. Saludos, Stephanie. Muy buenos días. Espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos, saludos. Gracias por tu deseo live. Muy buenos días. Espero que estés bien. Ahí se fue. Bueno, este es el último código, mi gente, 2596. Ya después de aquí, vamos para el final. Siempre que yo llego a este final, siempre me gusta hacer una anécdota mía personal cuando pequeño. Siempre me gusta compartirla porque es algo bonito, para que ustedes vean que un juego, un simple juego, crea grandes memorias. Cuando yo estaba en esta parte, yo no me acuerdo qué edad tenía. Vamos a poner como 5 o 6 años o menos, no sé, no me acuerdo. Era joven, niño. Y por casa siempre pasaba una guaguita de lado. Y me acuerdo de mi mamá, para descanse, me dijo, mira, comete un sandwichito de lado. Un sandwichito así de vainilla. Y yo estaba exactamente en esta misma parte, batallando contra este jefe. Cuando ella me dijo eso, y miren que algo, un momento de mi vida, con un simple juego, decirlo así, una parte, mira qué grandes y bellas memorias crean a uno. Por eso que los juegos, de verdad que es algo hermoso, ¿verdad? Que gracias a estas cosas crean bellos momentos. Está poniendo tensa la cosa. Están dando a puro guamazo aquí. No, no me va a tirar el Spirit Bomb. Si me tira el Spirit Bomb, me va a reventar bien feo. ¡Ah! Yeah. Ya al final se cubre mucho. Vamos a darle caliente. No se puede quedar así. Porque él tirarle la bomba, ahí fue que me pegó un cantazo extra. Vamos, lo eliminamos rápido. Se cubre mucho. No me va a tirar eso, ¿eh o no? ¿Eh o no? Estás loco. Ya. GG, venga, a este tío Blue, porque soy GG. Ah, que bien lo bueno. La he sabido. Ah, me está dando la talla a mí. María, me tiró el Spirit Bomb en el aire. Qué desgraciado me pilló. A la madre. No, ya era hora que me diera talla, pues siempre yo cojo y los reviento de volada. Los reviento de volada. Bueno, por lo menos el día de hoy me está dando la talla. Eso es bueno, eso es bueno. Siempre este jefe yo los reviento de volada. Pero está bien. Se pone interesante la cosa. No esta vez, es uno. Anda, se puso bravo ahí.
Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora que se va a poner bueno, ahora sí. Vamos a ponernos cero para la vuelta. No, no me la batí, es uno. Al loco. Vieron, iba a esperar preparar el Spirit Bomb. Hell no. Está loco. Ah, no vengo. Antes, ahora sí salió bravo, salió bravo. Sí, leyenda, dice, un recuerdo así surge cuando a un momento le agrega algo emotivo. En tu caso fue lo del sándwich, se grabó en tu medio. Exactamente. Por lo que cree que así, mi hermano, no sé qué está pasando. Ahí, espérate, dame un palito de café. Espérate, espérate. Ahora qué. Vamos a ponernos serio para esta vuelta. Hablé de sándwich y mira, mira que es esto. Jefe, me salió bravo ahí, ¿viste? Coño, ya era hora. Este jefe bendito. Oh, está bien, eso es bueno. Ah, tú vas. Él se queda ahí tranquilito, pillado. Ya. Ahí está, con el poder de Grayskull. ¡Con el poder de Grayskull! ¡Oh, me salió bravo este jefe! Oye, ¿por qué sea que cuando uno está concentrado en algo empieza a picarte el bigote o la barba? O sea, la madre, me está picando el bigote. No me voy a cascar. Fíjate eso. Y espérate, que bullying. Ah, qué puerco, ya me lo tiré en la cara. El Spirit Bomb baja mucho. Ya se fue mi madre. A calme. Ah, se puso interesante la batalla. Parece que Matías falta cafecito. Se te cerró. La madre, este jefe me salió bravo. Nunca me había salido tan bravo como ahora. Imagínate, con toda la pela que siempre le meto. Imagínate que acumuló toda esa pela hasta hoy. Yo, nada, hoy sí que te la voy a hacer bien difícil. Pero está bien, se puso interesante la batalla. Ya que veo esto, ¿vieron el capítulo nuevo de los Power Rangers? Es una película, pero parece más un capítulo de la serie. La película de Power Rangers. Hacho, pusieron un antes y un después y se nota que están ya mayores. Billy y Sash. De verdad que me hubiese gustado haber visto a Kimberly en esto de la película de Power Rangers que salió en estos días. Está bastante buena, ¿verdad? Que sí. Yo la vi con mi esposa. Es un capítulo. Por eso digo que parece un capítulo esa
Y por cierto, sale este bar, Juicy Bar. Juice Bar. Chacho, yo lo vi, yo mira, Juice Bar, la baja de jugo. Estoy leyendo. Tenía un crush de la Power Angel, Kimberly. Kimberly es la crush de todos nosotros cuando pequeños. Presentado por Bandai. La famosa Rita. El retorno de Rita está bastante chévere, ¿verdad que sí? Hola, yo nunca he chequeado eso. Ah, María se fue. Pero 411, no me acuerdo el número. Después de 0411 Power Ranger. Déjame buscar aquí. A ver qué significa eso. Fíjate, yo nunca he puesto a buscar. Pero chequeo. Dice hecho Kimberly. Así mueve la corocha de todos nosotros, Kimberly. Fíjate, se ha mantenido. Yo la vi no hace tanto que salió en el internet. Se ve todavía, se ve, ¿cómo se dice? Joven. Ya es cuarentona, pues ya obviamente no es una jovencita, pero mantenido, fíjate, no se ve acabada ni nada, se ve bastante todavía en forma, todavía se ve bonita todavía. Parece que la vida la quiere mucho, ese todavía está bonita. ¿Verdad que sí? Dice así que cosas extrañas me pasaran cuando chavo. ¡Ay! Adiante, Calderón. ¡Ay, Dios! Alguien dijo Kimberly, así mismo es la crush de todos nosotros cuando joven, la Kimberly. La crush. Y bueno, mi gente, hasta aquí yo el juego de la mañana de hoy de Sabatino Morning. Ahorita en la noche vamos a estar continuando Redfall. Voy a estar continuando Redfall. Se puso interesante. Los que no vieron, pues le voy a hacer un leve resumen hasta donde yo voy. El martes, cuando yo lo finalicé, lo dejé hasta ir al hospital o a la clínica. Cuando fuimos a la clínica, nos contamos una cinta de película, y tuvimos que llevar esa cinta hacia un cine para ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso, seguir investigando, y descubrimos que un doctor llamado Addison es el primer, si le sirve, la primera bestia, el primer monstruo o el primer vampiro. En español se llama el descarnado. So, ahí vamos a entender que hay una persona que se llama Descarnado que nos va a estar hablando a través de la emisora, de los radios. O sea, el doctor Addison, llamado Descarnado, nos está hablando, ¿sabes? Diciéndonos cosas normal de un enemigo. Hacemos otras par de misiones, y cuando nos toca ir a la mansión de él para buscar más información en el laboratorio, en la mansión de Addison o en la mansión del descarnado, nos topamos que él tiene una hija. Hasta el momento, eso es lo que hemos descubierto. Se llama Amelia y él experimentaba con Amelia. Además de él haber experimentado con él, experimentaba con su hija Amelia en un momento, lo recuerdo,
Porque a la vez que tú eliminas unas almas de pecado, son tres almas de pecado, las eliminas, tú puedes ver lo que pasaba. Por cada arma de pecado que tú eliminabas, te salía un suceso. El tercer arma de pecado que tú eliminas, te dice, pasó como parece una sala, o sea, una sala con una chimenea. Se ve la conversación de Dr. Addison con Amelia. Parece que le estaba inyectando, poniéndole un suero de algo o algún experimento que ocasiona su muerte, su fallecimiento. So, ya después de ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy en la noche, vamos a ver qué pasa. Se puso bastante interesante. A pesar de sus errores, sus fallas técnicas, Redfall, yo en lo personal digo, deberían darle una oportunidad porque el juego no es que sea malo, sino que empezó con pie izquierdo. Yo, a pesar con todas las fallas, con todos los problemas técnicos que tenga, lo voy a seguir jugando. Lo voy a seguir jugando porque es un juego que yo lo llevo esperando desde septiembre de 2022. Es Bethesda. El publicador fue Bethesda, pero los creadores fueron Arkane Austin o Arkane Studio. Esa gente ha hecho buenos juegos. Por ejemplo, Dishonored, Evil Within, Elden Ring. O sea, ellos han hecho muchos juegos buenísimos. So, por un juego que haya fallado, no significa que sea una mala compañía. El Starfield, que se supone que llegue este año, se supone, porque se ha extendido. Starfield se ha extendido muchísimo. Yo espero que este juego le dé una buena lección a Arkane y a Bethesda con Starfield. O sea, con este error que cometieron en su inicio de lanzamiento, le sirva de lección para futuros proyectos, para que puedan brindar una mejor calidad. El juego de Redfall no es que sea malo, es que arrancó mal. Hablando claro, arrancó malísimo. Pero no es un mal juego, honestamente. No estoy hablando como fanático ni nada, sino estoy hablando como gamer, como ustedes, que ustedes son gamer. Denle una oportunidad. Denle una oportunidad porque mira, esto se puede resolver bien fácil. Hacen una actualización, que la actualización venga con 60 frames por segundo. Algunas fallas que hayan encontrado. O por ejemplo, yo me he topado que le disparo a un vampiro y no lo mata, no lo elimina. Y yo lo que hago es, para no gastar tanta bala, porque aquí saben que los juegos de Survival Horror o un shooter en primera persona, saben que las balas brillan por su ausencia, so hay que economizarlas. Pues yo lo que hago es que me le voy al lado. Pero fíjate, está bastante bueno. Vamos a verlo ahorita, vamos a continuarlo bastante chévere. Ya hoy empieza mi día. Ya oigo a mis hijos por ahí, ya oigo al chiquitín por ahí, al garete. Estoy leyendo. Dice, papi, no le dieron el bono de Navidad y se enfogonaron. Puede ser. Dice, no aprenden gordo, todo es chavo y a la prisa. Te voy a poner un ejemplo. Eso es típico en esa compañía. Electronic Arts le gusta lanzar cantidad que calidad. ¿Qué ocasionó con Star Wars? Un montón de glitch. Pero un montón. Pero cuando digo un montón. ¿Por qué? Por eso mismo. En vez de calidad, lo que hacen es cantidad. Y eso es un problema. Pero espero que eso les sirva. Como tú dices, no aprenden. Puede ser que sí que aprendan, que vean contra. Déjame ver lo que me pide mis clientes. Nosotros somos sus clientes, para decirlo así. Nosotros nos ven como clientes. Hay ocasiones que nos ven como gamer. Vamos a decirlo así, vamos a hablar de la clara. Pero espero que sí, ambas franquicias aprendan con ambas entregas. O sea, por ejemplo, Star Wars, que fue lanzado la semana pasada. Ahora Redfall, de dos diferentes compañías. Espero que aprendan y lo arreglen, porque nosotros disfrutamos el producto que ellos hacen, ¿sabes? So, más que nada tienen que mejorarlo. Pero yo tengo fe que van a mejorar ambos juegos, de verdad, para que puedan disfrutar la comunidad gamer. Y bueno, mi gente, hasta aquí yo los dejo. Gracias, Calderón, mi hermano, por todo eso, GG.
Y bueno, nos estaremos viendo en la noche, mi gente, con Redfall. Lo vamos a estar continuando. Ya le hice un leve resumen rapidito. Se va a poner interesante hoy en la noche. Vamos a seguir explorando. Si no lo paso hoy, que no es mi objetivo, lo voy a pasar la semana que viene. Cuando yo lo finalice, nos vamos con a finalizar Donkey Kong 64. Y después de eso, veremos si comenzamos a Atomic Heart. Yo lo jugué cuando fue lanzado, pero no me permito pasar una parte, pues por los glitches. Todo hasta ahí lo paralicé, pero los quiero finalizar porque Atomic Heart es bastante chévere. Y ahora en verano sale un DLC, so yo quiero jugarlo para cuando me llegue el DLC estar listo para ese juego. Dice Howard Legacy salió bastante bien, fíjate. Sí, fíjate, sí tuvo sus leves bugs, pero salió bastante, bastante pulido, muy bueno. Yo lo tengo reservado para Nintendo Switch, este Calderón. Y por cierto, ayer salió para PlayStation 4 y para Xbox One. La último lanzamiento va a ser para Nintendo Switch, que es en julio 25. Y en julio 28 va a salir Disney el Ocean Island. So, para mí, el mes de julio va a ser cargado de juegos nuevos, empezando más o menos desde la semana de julio 10. Que sale eso Primal, que ese sí quiero jugarlo sí o sí. Es presentado por Capcom. Yo cuando lo vi yo pensé que era Dino Crisis, pero después que empecé a ver, pues ya no, eso no es Dino Crisis, eso es otro juego. Y pues mencionaron el nombre, eso, Primal. Está bastante chévere. Bueno, mi gente, cuídense muchísimo, que tengan un hermoso día, feliz sábado. Que sea un sábado de buenas vibras, buena energía, empezar con todo. Y bueno, nos estaremos viendo ahorita en la noche, mi gente. Se me cuida, muchas bendiciones. Y hasta luego.